Hola amigos, yo soy Mariela y bienvenidos a Cocina Clandestina. El día de hoy vamos a preparar un pan que a mí me encanta. Es un pan que nosotros lo conocemos como pan bomba, pero en realidad se llama baslama. Este pan es originario de Turquía y es muy parecido al pan pita. Es un pan que se infla, por eso es que aquí lo conocemos como pan bomba. Y pues se come calientito, infladito, y también se puede rellenar pues de diferentes cosas. Es súper fácil de hacer, pero claro, como todos los panes, tiene su proceso de leudado que demora un poquito de tiempo y es cuestión pues de tener paciencia. Así que si les gusta esa receta, pónganme like y pues los invito a seguirme. Voy a separar 4 cucharadas de harina para utilizarlas después. Y ahora voy a poner un poquito de agua en la levadura para disolverla. La harina tiene que estar cernida previamente. Vamos a agregarle el azúcar, la sal y vamos a revolver un poquito para que se unan estos ingredientes secos. Luego que están bien unidos, vamos a añadir el agua y el yogur. Vamos a ir uniendo poco a poco y después continuamos agregando el resto del yogur y el resto de los ingredientes. Vamos a añadir la levadura disuelta. Ahora vamos a seguir mezclando la masa con la mano, haciendo un movimiento circular en el molde. La masa es bien pegajosa y por eso hemos reservado un poco de harina que la vamos a ir incorporando poco a poco. Vamos a seguir amasando hasta que se incorpore toda la harina y la masa esté lisita. He puesto un poco de harina en el mesón y ahora voy a pasar la masa para seguirla amasando un poquito más hasta que esté un poco más suave. La estiro y la doblo hacia adentro, le doy la vuelta, la estiro y la doblo hacia adentro y miren cómo va quedando más lisita y la voy boleando así sobre la mesa. Vamos a regresarla al recipiente y le vamos a poner un poquito de aceite encima. Y la vamos a dejar leudar por una hora. Bueno, tenemos ya nuestro pan, miren qué lindo que está, ha crecido, se ha duplicado. Y lo vamos a poner en el mesón. Primero vamos a ponerle un poco de harina para que no se nos pegue. Y vamos a pasar la masa al mesón. Es una masa muy suavecita, miren. Ya vamos a estirarla un poquito con los dedos y amasarla un poquito doblándola hacia adentro, ¿no? Miren cómo vamos formando un rollito. Es normal que tenga estas burbujitas porque es parte del gluten que está activado. Vamos a hacerle un rollo. Yo voy a pesarlo. Vamos a sacar 8 panes de aproximadamente 110 gramos cada uno. Cortamos en 8 partes. Y ahora vamos a amasarlo formando unas bolitas. Vamos a hacerlo para adentro. Y
y después los viramos, un movimiento así hacia adelante, formando las bolitas. Ahora las cubrimos nuevamente por unos 20 minutos o media hora hasta que crezcan un poquito más. Vamos a poner harina en el mesón. Cogemos cada bollito, lo aplastamos de un lado, del otro lado, manteniendo la forma redondita. Y ahora los vamos a amasar con el rodillo, estirando, manteniendo siempre su forma, presionando un poco, pero tampoco demasiado. Los dejamos a un ladito y seguimos con el otro bollito. Presionamos de un lado, del otro. Y ahora los voy a cubrir por solamente 2 minutos. Sacamos los pancitos. Vamos a ponerle harina nuevamente al mesón. Y los vamos a estirar hasta que queden mucho más finitos. Los cubrimos mientras calentamos la plancha. Le he puesto un poquito de grasa encima y cuando esté bien caliente vamos a poner las masitas encima y pues ya veremos lo que sucede. Estos panes también se pueden hacer en un sartén, también pues tienen que calentarlos bastante y van haciéndolo de uno en uno. Vamos a coger cada pan y lo vamos a poner sobre la plancha bien caliente. Vamos a dejar que el pan empiece a burbujear, a verse unas burbujitas por fuera y le vamos a dar la vuelta. Esto sería más o menos en unos 30 segundos. Vamos a darle la vuelta. Lo vamos a dejar 30 segundos y lo vamos a volver a virar. Ahora voy a hacer unos panes en el sartén, para que ustedes vean que en sartén también funciona muy bien. Miren qué ricos que quedaron esos panes, son súper suavecitos, son flexibles y bueno, pueden servir también para hacer una pizza. Y como van a ver, voy a abrir el pan y podemos fácilmente rellenarlo. Bien, aquí he hecho una mezcla de aceite de oliva, vinagre balsámico, le he puesto sal, pimienta y un poquito de orégano y ahora vamos a probar este pancito.